trabajo te nos ha costado llegar a este lugar. No ha sido en vano de tanto pelear y hacernos daño. Uy, ¿quién me falta? ¿Dónde se me nos ha ido Gaby? Buenas noches, ¿qué ha pasado? Buenas noches, yo te me quedo flipando. Ay, qué susto. Se fue. Ahí viene. No pasa nada. ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Ay, qué susto, no, madre mía. Problemas técnicos. Justo ahora, a 10 segundos de la falta de tal, se me ha ido el wifi. Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí una semana más. Hemos vuelto Sergio y yo. La semana pasada, pues, pasaron cositas. Ya estamos al completo. Nos faltan hoy, esta semana, nos faltan las chicas. Que, bueno, por cierto, qué bien estuviste la semana pasada. Muy orgulloso de salimos bien del paso del equipo. Hombre, tengo un gran mentor como es usted. ¿Quién? Usted. Ah, gracias. Ahí. Vale. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Muy bien. ¿Y vos? Con ganas de programa. Eso es. Venimos calentitos, una prueba, un previo bastante movidito. Ojalá. Caliente vendrás tú, que yo tengo un frío que. Bueno, oye, dicen que lo bueno se hace esperar, ¿no? Y bueno, creo que nosotros no vamos a ir por ahí. Y vamos a empezar con lo mejor al principio. Y lo mejor es el nuevo tema de Joven Dolores. Un grupazo de Ibiza. Que bueno, que creo que es buena idea que cada semana vamos a poner un tema. Vamos a llamarlo por su nombre. Vamos a poner una a ver si lo digo bien. Novedindi, ¿cómo lo veis? Ese logopedia está bien invertido, sí. Pues nada, tenemos. ¿Sí, no? Pues venga. Me gusta. Firmado. Y empezamos ya. Lo mejor, Joven Dolores. Recuerdos, no puedo más que imaginar, no sé soñar despierto. Quedó alguna cicatriz de ceniza y tiempo. Mentiras son, certezas son, y grandes los momentos. Si las dudas siempre obligan a elegir, yo escojo no dudar. Sombra de la traición, de los que yo pensaba que creía que me querían. Para tomar el buen camino hay que saber la dirección. Mentiras son, certezas son, y grandes los momentos. Si las dudas siempre obligan a elegir, escojo no dudar y decidir lo mejor. Ya superé la pena y el dolor, y el corazón aguanta. Ahora todo tiene otro color y decidir lo mejor. Ya superé la pena y el dolor, y el corazón aguanta.
Muy guapo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder. Hostia puta. Muchas veces lo hemos comentado aquí, es que o sea, no sé si la gente es consciente o no, de la cantera de grupos indie que tenemos en España, es que es espectacular. Es que hay una calidad espectacular. Lo que llama la atención es que esta gente viene de Ibiza y nosotros en la cabecera todavía salimos, por lo menos yo, con chaqueta de bordeguillo, ¿eh? Es verdad. La cabecera de los cojones. Te llevamos para cambiarla. Y a mí yo con 3 kilos más de pelo, pero bueno. Bueno, ya sabes que en este programa el pelo no se estila mucho. No, sí, no, no. Los presentadores no es muy corporativo. Pues mira, hablando de pelo, tenemos un saludo de un integrante de la banda, uno de los fundadores, y también gasta buena melena. Hola a todos, soy Joan de Joven Dolores y os queremos mandar un saludo a la gente de Sesión Bermú y a todos los amigos de Cantabria. Muchas gracias por el apoyo y ojalá nos veamos pronto. Un abrazo. Pues ojalá. Nos veamos pronto. O aquí o allí. Si es allí, tampoco allí, pasa nada, ¿eh? Ningún problema, ¿eh? Si es allí, tampoco pasa nada, oye. Oscar, venga, muévelo, ¿eh? Bueno, y pasamos ahora con una batería de conciertos, porque, joder, hemos pasado una época en la que tenemos ganas de conciertos y ahora tenemos que sacar el calendario y ir cuadrando a ver dónde, cómo lo tenemos, porque esto es peor que tener la custodia compartida de un chaval y no saber cuándo te toca a ti y cuándo me toca a mí. Eso, vas a ser un padre muy responsable. Hay que hacer un croquis de los conciertos, de las horas, de tal hora, vamos. No, bendito problema. Sí, sí, eso es verdad. Esos veranos de antaño que decías, joder, en este sitio toca no sé quién, pero a la vez toca este otro en otro pueblo, en otra ciudad, y joder, ¿a dónde? Bueno, es que es como se echaba de menos, ¿eh? ¿Qué te digo? Bueno, pues mañana mismo, en la terraza de... en la azotea de la Tabacalera, tenemos a Ganges, que ahí vamos a estar un par de personitas, cubriéndolo. Y para quien se haya quedado sin entrada, porque volaron, porque eran con invitación y volaron, que no se preocupen, hay una oportunidad, porque en el Insta de la Tabacalera, que es Tabacalera Santander, como veis ahí en la imagen, han lanzado un sorteo de una invitación de dos entradas. Y tenéis mañana hasta las 2 de la tarde para participar, porque el concierto es mañana a las 9, o sea que esto es pim pam. A las 8 abren puertas, así que los que tengáis entrada, ir con antelación, porque al ir sentado y con todo el protocolo, pues supongo que será un poco pesado si llegas tarde, así que nos veréis por allí. Es con tiempo. Si nos veis, hacednos caso, por favor, porque... Bueno. Invitarles algo a los chavales, que seguro que... Eso es. Tirarles una moneda, ¿sabes? En plan, hacednos caso, por favor. ¿Tenéis ganas, chicos? ¿Hace cuánto que no vais a un concierto? Hostia, ¿eh? Ahí va. Mira. Ah, no, bueno, yo, reciente. Reciente, el verano pasado. Hostia, me acabo de quedar en blanco completamente. ¿August, el de Sinova puede ser? Creo que sí. Sí, ¿no? Me tengo que acordar yo. Tú no. No, es que me estoy preocupando. Lo del tema de los pajaritos de mi cabeza, pues se agrava por momentos, pero es el último, el de Sinova. No ha habido otro... no lo sé. Pues será. Bueno, sí, ya lo memoria. Sí, sí. Sí. Más conciertos, ¿no? Hay ganas. Más conciertos también. Y también con reporteros del programa. Vamos a estar el domingo en el Palacio para disfrutar del directo de Cariño. Que van a estar ahí a las 7:30 de la tarde en el Palacio. Y bueno. Ahí, para ahí todavía podéis conseguir entradas. Ahí entráis en la página del Palacio y al concierto. Pasando por caja, eso sí, claro. Eso, pero claro. Bueno. Hay que apoyar. Hay que apoyar, exacto, eso. Igual un día tenemos un código de descuento, Sesión Bermú 10. Con 10% de descuento. Para tu OnlyFans. No, pero oye, ya que quiera ver mis pies. No, mentira. ¿Te imaginas? No. Y hoy también nos hubiera gustado estar cubriendo otro concierto, porque hoy se iniciaba una serie de conciertos en Las Llamas.
música en las llamas. Hoy empezaban Club del Río, pero lamentablemente han tenido que anunciar que no pueden estar por problemas de salud de uno de sus miembros. Y bueno, se ha pospuesto, como veis ahí, al 9 de septiembre. Bueno. Yo tenía muchas ganas de ver a esta gente en directo porque nunca los he visto y me gustan bastante, bastante. Así que bueno. Pues habrá que acercarse el 9 de septiembre, ¿no? Sí, sí, seguro que sí. Yo lo voy a apuntar aquí en el cuadrante para que no se escape. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos, bueno, de música en llamas vamos a pasar a música bajo el agua, porque nuestro amigo Pin de Tipo tiene una historia, o varias historias, nos las va a contar ahora, de música pasada por agua. Y que si le doy al play, pues sí, ir. Si no le das... A ver, Pin. Los días que vienen tan lluviosos, pues nada, vamos a hablar un poco de... Voy a hablar de tres festivales en los que estuve yo, que hizo malísimo, estuvo diluviando. Y que bueno, pues vamos a empezar primero por el... Bueno, un Viña Rock que estuvo diluviando y no paró de llover en los tres días que fue. Y bueno, el festival siguió, no pasó nada, porque... Bueno, a veces sí que ha llovido y lo, bueno, lo que era un poco infernal era, pues tú que estabas acampado, metido en un barrizal allí, el frío que hacía y bueno, ese festival, bueno, pues estuvo fastidiado. Bueno, lo que pasa es que yo, como iba acreditado y eso, bueno, ibas a zonas un poco más ahí cómodas y bien. Luego estuve en el festival que se hizo en Cáceres, en el Extreme Music. El Extreme Music que al final se hizo el jueves, se hizo el viernes y ya luego el sábado se canceló el festival. Porque hizo tan malo que se inundó. Fue en el recinto hípico de allí, de Cáceres, y al final se tuvo que cancelar y nada, el sábado nos fuimos. Y luego, bueno, realmente en el que peor lo he pasado de todos los festivales en los que he ido en mi vida, que he ido bastantes, pues fue cuando el Viña Rock se pasó a Benicassim. Los de la promotora extorsionaron un poco al ayuntamiento, que dijeron que si no le daban mucha pasta, que se iban a otro sitio. Entonces, como no le daban pasta, dijeron, bueno, pues nos vamos a Benicassim. Benicassim les debió dar más pasta y el Viña Rock se fue a Benicassim. Que luego, por la movida que hubo, montaron otro Viña Rock en Villarrobledo, en Albacete, que costó la entrada 5 euros. Pero bueno, ese año no fue mucha gente, aunque el año siguiente como que lo retomaron. Bueno, pues el año que fuimos, que fue cuando tocó Manu Chao, que fue en Benicassim, pues no paró de llover en los tres días que fue el festival. Y aunque no suspendieron, porque ya lo tenían previsto y lo tenían bien montado y tal, pues bueno, al final la acampada pues era... Cada vez el Mediterráneo, ahí llueve a saco y estaba todo inundado. Pero no pararon el festival ni un momento, a lo mejor se retrasó un poco y tal. Estuvimos viendo a Manu Chao que había como 100.000 personas allí, una encima de otra. Y nada, yo tirado como un perro todo el fin de semana, porque no paraba de llover y no tenía una tienda de campaña de estas, pues normales, y fue infernal. La verdad es que no lo he pasado tan mal en mi vida. Tres días mojándome como un perro y me acuerdo que estaba viendo los conciertos, estaba encima de un palé y pasaba el agua como riadas por debajo de mis pies y notabas el frío del agua como pasaba por todos los lados, bueno, era infernal. Y claro, como que siempre montaba los buses, pues yo iba para allá y cuando terminaba el autobús nos veníamos. Claro, me tengo que estar de tres días aguantando como un perro metido tanto vino de agua. Y bueno, pues eso es un poco... Mi experiencia en los festivales ha sido un poquitín chungueris, por el tiempo, vamos. Pues nada, ahí lo dejo. Yo conozco gente que estuvo en esa edición del Viña, en Benicassim, que fue a la zona de acampada después de los conciertos y no encontraron su tienda de campaña, porque una riada se había llevado parte de la zona de acampada y aquello debió ser tremendo, ¿eh? Luego nos quejamos nosotros. Sí, de que, oh, qué sol, qué calor, no sé qué. Pero bueno. Qué poco me gusta la lluvia, en un concierto. Sí. Bueno, si llega un poquitín, bueno, dices, bueno. Eso es que sí, hay, sí. Conci-
Sí, el concierto es bueno, llueve, a veces la gente se viene arriba, tal, pero bueno, pero sí, mejor que no llueva. Mejor que no Mejor, llueva, mejor, sí. mejor, ¿Para mejor. qué nos vamos a engañar? Y que no llueva, porque en Joselín harán, hay también más conciertos en su terraza musical. Es que Musical, sí, señor. esto no es un, es un no parar. Ahí van a estar, entre otros, nuestros amigos de Extraño Veneno, que también no lo hemos comentado, que lo hemos saltado bastante rápido, van a estar en Música en las Llamas. Pero también los vamos a tener por aquí. Y bueno, pues aquí tenéis un poquito la programación que hay. Y también variado. Sí, Un poco de todo, ¿no? Un poquito de todo, Vamos. eso es. Y ya Terraza que vais. musical, ¿eh? ¿Os imagináis allí con el concierto ahí tomando una copa con un sobao ahí? Con un sobao, no, con un churro de paseo. ¿Los habéis probado? No. Pues son sobaos tostados. Y son Ajá. para mojar, son como churros. Bueno, Y pues pues ahí. nada. Yo he visto hacer con el sobao tostadas, como vas a un Ah, restaurante, sí. vas a un bar a desayunar y te pides una tostada, pues eso, sobao con mantequilla y mermelada encima. Pero eso de los churros no lo había. Oye, Pues pues me lo sí. apunto, ¿eh? Cubata y churro Sí, pero pasiego. tú seguro que le pides que te le peguen un toque al Que me le micro, peguen un calentón. al cubata. Fuera del recinto, venga. Fuera. Allí no lo digas, ni lo mentes lo de la quesada, ¿eh? Eso, olvídate. No, que te echan. Y bueno, ¿y qué os parece si hablamos de conciertos? Porque mañana mismo, sí, 25 de junio, en Comillas, comienza el Beltane, que arranca con Zoo. Y Qué con cartel más entonces, guapo. con. Vaya Guapísimo. cartelazo. Vaya cartelazo, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Flipas, flipas. Ojo, ¿eh? Que normalmente dirás, bueno, después del confinamiento, de todos los problemas que ha habido, bueno, tal, joder, estos tíos que se supone que es, bueno, es un festival humilde, pero que tiene ya su nombre y está bien consolidado, pues hablando mal y pronto se han sacado la chorra, han dicho, venga, venga, pum, ala, toma Tal y cual. acción. Sí, Aquí sí, sí, estamos. sí. Sí. La verdad que, bueno, pues es que el cartel lo dice todo, solo con leerlo, pues ya ves el nivel. Y, joder, a mí me gusta ir a muchos días, no puedo ir muchos días así, pero igual me dejo caer por el de boicot, ¿eh? Yo el de Segis con Soga, ojo también, ¿eh? También, ¿eh? Oh, ahí Ojo, para estrenar la camiseta. no, ya la estrenaba. Ah, es verdad. De hecho, la sudadera, el mismo día que la estrené, no la pude manchar más. Dije, toma por culo. Pero bueno, Había que estrenarla muy buen bien. merchan de eso. Y bueno, y el disco, el EP, son cuatro pepinazos de la hostia. Estoy esperando que saquen un larga duración. Hay que seguirles de cerca a estos chicos, porque a la peña que le gusta el hardcore se lo va a gozar, ¿eh? Y tenéis en Dobra, por si queréis ¿Sí? comprar el merch y os pilla cerca, pues en Dobra podéis coger el Un merch merchan, de. además. Merch y el disco, todo. Sí. Todo. Sí, 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 sí. Además, un merchan de puta madre, no de camisetas de estas de Rolly de Chichinabo, de puta mierda. No, no. Camiseta buena, sudadera guapa. Muy bien. Y el diseño. Así que nada, en Dobra, en Torre. Ahí lo dicho tenéis. queda. Y de Torre y Comillas nos vamos hasta Solares, porque el sábado tenemos ahí también mandanga de la buena. Sí. Tenemos, pero todos los lados, ¿eh? O sea, da igual. Sí, no, que ya te digo, que hay para elegir. Lo de Joder, Cantabria Infinita es por algo, ¿eh? Que también en lo musical. es PM, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Sí. Y, jolín, martes, tenemos. Yo tengo ganas de ver a esta gente en directo. Sí. Pues creo que es buen momento, ¿no? Para verles. Por lo menos Para a el directo, Marta. ¿no? Hola. Parcialmente. Hola. Muy Buenas buenas. noches. ¿Qué tal estáis? Bueno. De festival en festival. No, no, ya te digo, madre mía, qué cartelera, sí, señor. Uf, eso no parar. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás? ¿Qué? Pues la verdad que con muchas ganas, ¿eh? Porque es el primer concierto así bastante grandecito que vamos a dar después del confinamiento. Porque tuvimos uno en, ¿dónde fue? En Ampuero, así como en un teatro, pero como era el aforo al 50% y eso, este ya es, eso fue la preparación, este ya es la de, vamos, Bien. la de verdad. Qué guay.
Oye, hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros artistas. Y bueno, pues está, la tuya es evidente. Es interesante, ¿de dónde viene ese nombre Martes Martes? Martes, martes. Bueno, pues Martes Martes es el nombre científico de un animal que se llama Marta, que es un animal típico de Cantabria. Y bueno, como al final este grupo surge un poco de mis composiciones y demás, pero era demasiado egocéntrico que nos llamáramos Marta, pues de ahí salió lo de Martes Martes y el bichi, mira, os lo puedo enseñar, porque justamente tengo el móvil apoyado Ahora estoy aquí. buscando yo aquí. ¡Ay, qué mono! Este es nuestro logo, que es un dibujo, pero bueno, si ponéis Martes Martes o Marta animal, pues sale. ¡Ay, qué mono! Sí, es como así como, Sí, es como una no sé. ardillita Sí. así, con cara de buena. Y es que es un Sí. animal autóctono, pues fíjate, yo no lo conocía. Sí. Ahí buscando Hay lo que se autóctonos. aprende aquí, Yo ¿eh? lo conocía, pero no sabía que era un Cultura. nombre científico. ¡Ay, qué mono! Yo quiero uno. Un Sí, mustélido. Es un eso es. mustélido, Gabriel. Sí. Google te lo ha De... chivado, ¿no? No, no, eso yo ¿Eh? lo sé. Eso es Veterinaria. culturilla general, hombre. Ah, pues oye, cómo mola lo del nombre del grupo. Sí, señor. Ya, yo pensaba que era el nombre del grupo. Siempre he pensado, desde la primera vez que vi Martes, Martes, pues ahora pasa algún martes, o sea, habrán tocado por primera vez un martes. Y yo. Sí, la verdad que el nombre da para mucho, en verdad, porque Sí, siempre que es sí. martes alguien, siempre martes, martes, o sea que está. Pero al final es eso, es por el animal, que es el nombre científico. Curioso, ¿eh? Sí. Bueno, y aparte del concierto del sábado, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, pues el 27 de agosto, me parece que es, 27 de agosto, sí, os diría que sí al 100%, tocamos en Astillero y ya hemos tocado otros años ahí en la Plaza del Mercado y la verdad que súper bien. La localización no la tengo al 100% que sea allí, pero bueno, que es algo que organiza el ayuntamiento como otros años y allí vamos a estar. Y luego en noviembre estamos en un ciclo que se llama Música en el Patio, el gramófono del tiempo, que lo organiza Inés Pardo, que desde aquí le mando un saludo, que es mi profe de canto. Y bueno, es un ciclo que empieza ya este sábado con Irene Atienza y se hace, me parece que este es el último sábado de mes, sí, ¿verdad? Sí. Pues se hace todos los últimos sábados de mes, desde ahora en junio hasta diciembre ya. Y es en la Biblioteca Central de Cantabria, allí en la calle Castilla. Y de momento tenemos eso. Y luego ya otros planes, pero en cuanto a conciertos, eso. ¿Y esos planes son de composiciones, Yes. canciones, Eso discos? es. Eso es. Esos planes es. Queremos grabar disco. La verdad que nuestra intención era grabarlo ahora, este verano, que dos de los componentes nos quedamos de vacaciones. Y bueno, es más fácil. Y sacarlo en noviembre o a finales, pero la verdad que nos lo estamos tomando con calma, porque el primero fue como todo súper rápido, todo nuevo. Nos lo estamos tomando con calma e igual lo dejamos sacarlo para enero del año que viene o así. Lo estamos decidiendo. Pero vamos, que composiciones hay, disco va a haber y la verdad que con muchas ganas, muchas, muchas ganas tengo. Qué guay. Sí. Oye, y Y una cosa, Marta, me meto aquí, yo voy por ven, mi ven, ven. carril, que estoy leyendo la escaleta y me parece espectacular y precioso. ¿Eres musicoterapeuta? Sí, soy Háblanos. musicoterapeuta. Qué guay, háblanos un poquito en qué consiste. Sí, bueno, yo es que yo sabía que quería ser musicoterapeuta desde que tenía 15 años, que fui a un curso, lo vi, me lo enseñó mi madre, de hecho, y fui a ver qué era aquello y flipé, porque pues es eso, es el uso de la música. No tiene que ser solamente con personas no sanas, por decirlo de alguna manera, sino que es el uso de la música en grupo, es el uso de la música, luego eso sí, pues para tratar problemas, pues por ejemplo, del espectro autista, es el uso de la música para personas que tienen dificultad en el lenguaje. Es pues eso, como indica, utilizar la música para abrir puentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a la comunicación, el lenguaje normal, escucharnos, tal, pero mucha gente no tiene acceso a eso. Entonces la música es un puente increíble. Y luego además, por otra parte, es que a quién no le hace sentir algo la música, ¿no? Porque yo a alguien he tenido que escuchar alguna vez de, no, no, es que a mí no me gusta la música. Vale, no te gustará, lo que quieras, pero te hace sentir algo, siempre. Entonces la musicoterapia se basa un poco en eso,
en el mover, en el... Bueno, luego tiene muchas cosas detrás, claro, pero sí, sí, es guay, es guay. Yo lo uso hasta... Yo trabajo en un cole y hasta en el cole para dinámicas y cosas lo utilizo. Sí, sí, qué sí. Guay. Qué guay, qué guay. Es muy guay, sí. Y estábamos hablando... Que hemos estado, nos hemos tirado aquí hablando de festivales 10 minutos. Sí. Tenemos para dar y tomar. ¿Qué me dices del Sónica? Ya, pues sorpresón. El Sónica ha sido sorpresón total, porque encima, además, yo creo que se lo han montado muy bien, ¿no? Porque han ido como muy poco a poco. No se sabía. Yo al principio, de hecho, dije, va, seguro que al final es de estos de reggaetón, que está bien, que yo no digo nada, que la música es para todos los públicos. Pero, bueno, pues no me llamaba tanto la atención y cuando he visto los artistazos que hay y encima que han tirado de gente de Cantabria para hacer de teloneros, eso, muy top. Muy bien, muy bien. Así que, guay. Habrá que pasarse, seguro. ¿Se puede utilizar el reggaetón en musicoterapia? Ya. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así rápido. Imaginemos un niño con comportamiento disruptivo que tenga, yo qué sé, 14, 15, 16 años... que te lo derivan a terapia, ¿vale? Pues ha estado en asuntos sociales, no sé qué, al final te lo derivan ahí a terapia. ¿Cómo vas a entrar ahí con una música que no has escuchado nunca? Yeah. Tienes que entrar por el reggaetón o una base de rap o un rock, que no tiene por qué no, ¿eh? O sea, no tiene por qué no serlo. Pero al final se trata de que ellos se sientan identificados con la música y que te entiendas a través de ella, por decirlo de alguna manera. Por eso digo lo del puente. Entonces sí, sí, se puede utilizar. Se me está ocurriendo porque a mí este tema es que me flipa muchísimo. Me flipa muchísimo. Que yo aquí ya te lanzo la caña. Te emplazo a que te hagamos una entrevista sobre la musicoterapia. Ay, yo feliz. Más un poquito largo y tendido y demás, porque a mí es un genial tema que me fascina. Jo, pues yo encantada, me decís. Y además, a ver, yo lo hice en su momento. Y sí que he trabajado alguna vez, he hecho alguna cosa, pero es verdad que hace un par de años así que no estoy con ello, entonces me encantaría. Porque sí que el otro día para el cole, se lo he retomado y he dicho, jolín, con lo que me gusta, no sé por qué no me pongo más con eso. Bueno, al final, pues eso, la vida. Es que todo no puede ser. Además, para la gente que trabaja en los colegios, le tenemos muchísimo que agradecer a la música. Porque yo creo que todo el personal docente utiliza la música para algo en algún sentido. Y es un soporte espectacular y fundamental. Hombre, sí. La verdad que es que sirve para lo que dices tú. Además, hace poco he hecho un curso del uso de la música en el aula de inglés y cómo utilizaban, pues eso, artistas como Ed Sheeran, por ejemplo, o incluso los Beatles, cosas así. Uh-huh. Y súper chulo, es lo que dices tú, que es que nos sirve para un montón de cosas la música. Para acercarnos, es lo que digo, para acercarnos siempre. Y se ve. ¿De ese perro de quién es? Mío no. Ah, ajá. ¿Le has dado de comer? No, es que se pone nerviosa cuando llaman a la puerta. Ah, vale. Perro. Y luego también una pregunta. A la hora de componer vuestra música, sí. ¿Tu profesión como musicoterapeuta te influye? Hostia, buena pregunta, ¿verdad? Claro, sí. Conscientemente seguro que no, pero... Efectivamente, conscientemente no, pero sí que yo todas las sesiones de musicoterapia que he hecho, cuando he trabajado de ello, las he grabado, porque, bueno, nos lo mandan grabar y siempre que tengamos el consentimiento, claro, pero las he grabado. Entonces, de ahí, canciones como, por ejemplo, la primera del disco, que Saldré a matar, recuerdo que yo estaba haciendo una improvisación con una niña, pues eso, que no tenía lenguaje, tenía dificultades de aprendizaje, bueno, un montón de cosas. Y fueron unos acordes que, ojo, qué guapo suena esto, ¿sabes? Dije, qué chulo suena. Entonces lo rescaté viendo esa sesión después, porque te hace falta verla para autoevaluarte y ver cómo vas a enfocar lo siguiente. Lo rescaté y de ahí, mira, me salió esos acordes de Saldré a matar, que empieza así el disco. O sea que sí. Pues así. Como nos dice Mandela, que también es profe, lo utiliza para que no hablen. Es verdad, ¿no? Lo de que la música amansa a las fieras, ¿no? Sí, sí, hombre. Sin más. Es que es cierto. Yo este año es la primera... Bueno, he dado en sexto de primaria he dado más veces, pero este año tenía unas clases así más cañeritas que estaban muy adolescentes y me llevaba yo el pianito y empezaba a cantar así bajito y ya está. O sea, con eso estaba. Sí. Con eso listo.
Yo siempre me acordaré, hablando de musicoterapia, no sé, no era musicoterapeuta, era profesor de plástica, pero había un profesor mío de plástica en tercero que llegaba a clase y no era el típico profesor de plástica, iba trajeado, tenía un Audi súper pepino, y me acuerdo que le preguntaba siempre en los recreos, oye, ¿cuánto te cuesta el coche? Sí. Pues ese hombre llegaba a clase y decía, hoy os voy a poner el disco de Metallica, y nos ponía el disco de Metallica delante y atrás, la clase entera, y llegaba otro día y decía, hoy vamos a escuchar el disco Nirvana, y solo ponía rock, pero estaba todo el mundo diciendo, ¿y este pavo qué? Pero este pavo qué, nos quedamos callados y todo el mundo haciendo la lámina. Y la lámina escuchando, claro, cultura musical, sí, qué guay. Sí, yo también lo utilizo un montón, les gusta especialmente a los más pequeños, conmigo, yo soy de educación física, a los más pequeños les encanta, o sea, además te lo piden, y es muy curioso porque, bueno, yo les pongo de todo, como el rock, el heavy, cosas así un poquito más duras o tal, que para ellos igual no es tan asequible, como igual no están tan hechos a ello, les llama muchísimo la atención y les encanta. Sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Y les encanta, porque al final el reggaetón y todo eso, que ahora está hasta en la sopa, los padres se lo ponen para que bailen y hagan el mono y todas esas cosas, pues al final como que en clase sí que es cierto que a la hora de incitar al movimiento les da un poquito de pereza. Sí. Sí. Joder, la verdad que está guay. Está guay porque lo que dices tú, se lo pones y no te esperas, muchas veces no te esperas que vayan a reaccionar así. Se lo pones pues para que aprendan, bueno, yo soy profe de música, y dices, bueno, pues tal, y es lo que dices, es guay. Es guay pues porque entran a ello. Sí, además a veces te preguntan, ¿no? A mí, el otro día una niña de cuarto, además que me sorprendió muchísimo, me vino a preguntar, oye, ¿qué grupo es este? Me parece que era Arde de Bogotá. Sí. ¿Qué grupo es esto? Pónmelo otra vez. Sí. Y dije yo, qué guay, sí. Claro. Hay esperanza. Hay esperanza. Total. Oye, ¿y tú crees que el cantajuegos funciona como musicoterapia o como todo lo contrario? Pues la verdad que el cantajuegos funciona por el hecho de que ellos con el cantajuegos es más fácil porque está muy en su lenguaje. Entonces, muchas veces para que ellos aprendan los temas, muchas veces lo compaginan con baile, cuando tienes que trabajar ritmos, pues secuencia, alguna vez, de alguna yo sí que tiro, Secuencia muy bien el movimiento con esas cosas. Eso es. Entonces, a ellos les viene muy bien, claro, tú como profesor de educación física lo sabrás también. Y les viene bien para empezar con la coordinación, que es que parece una tontería, pero es que luego eso influye también a la hora de aprender a leer. Saber llevar un ritmo, saber tener coordinación, pues aprender a leer, a moverse, a expresarse. Todo tiene su ciencia. Pues qué pena que no existía cuando yo era pequeño. Qué triste lo has dicho, tío. Ay, qué gratuito, Agustín. Yo te digo. Ay. Bueno, que estamos enfocando demasiado el tema de tu entrevista hacia la musicoterapia. Lo siento, que tengo parte de culpa. No pasa nada. No, bueno. Cuéntanos más cositas del grupo, cómo se originó, cómo... Pues martes empezó, pues eso, un poco con mis composiciones, porque yo las tenía hechas hace tiempo. Pero yo antes de martes estuve en varios grupos. Bueno, Filandera, no sé si os sonará. Es un grupo de folk que está, bueno, ahora sigue en activo. Luego estuve con las Black Girls, no sé si os sonará tampoco, que era de versiones, éramos banda residente. Sí. Luego estuve con un grupo que se llamaba Compañía de Sueños Ilimitada, sí. Y bueno, sí, estuve ahí. De corista, de medio bajista, hice percusión también, pero al final vimos que no por nada, pero fue algo hablado, y de hecho a día de hoy Jesús este sábado va a tocar con nosotros la batería porque Mata no puede estar, o sea que fue pues porque no casábamos en su momento. Y luego estuve con la Jaula de Atenea, que seguimos en activo, que es un grupo de versiones que lo lleva Chena de la, bueno, la Black Bear está cerrada, pero vamos, de Woodstock Producciones, y ahí empezamos, ahí nos conocimos los que estamos ahora. Bueno, pues es una banda de versiones, que es todo de grupos liderados por mujeres, eso es, y en castellano, ahí está.
Y ahí nos conocimos y les dije, oye, chicos, yo es que lo mío, yo quiero sacar lo mío. Y se lo comenté primero al guitarrista Pablo Domper, que está también en Menos Lobos, que por cierto este sábado también tocan en Astillero, y hace doblete, viene conmigo y luego se va. Y buscamos batería a Mata y así. Y luego el bajo, pues bueno, primero hemos estado con Diego, que es el guitarrista de Lunatic Cats y bajista en Cacho, me parece. Y ahora está Héctor Morlote, que se estrena este sábado con nosotros. Y ese fue el origen. Es que fue todo súper rápido, la verdad. Héctor, bajista de Extraño Veneno también. Sí, eso es verdad. Bajista de Extraño Veneno también. Que yo, bueno, yo le conocía mucho antes de tocar en escenarios ni nada. Bueno, sí, lo mítico de que das extraescolar en guitarra cuando eres un moco, ahí sí había ido a escenarios. Pero de verdad, sí que le conocía a los locales de ensayo. Cuando estábamos en el escenario Santander, pues alguna vez coincidimos, hicimos jams y eso. Y ahora pues el tiempo nos ha vuelto a juntar. Y feliz, la verdad que han pasado súper bien. Y tengo ganas de estrenarlo. Qué guay. Y eso. Pues ganas tenemos nosotros de veros en directo. A ver, sí, cómo sí. Cuadramos la agenda para poder... Joder, es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Claro, además tú estás en la Jola Atenea, estás en más proyectos. ¿Cómo tienes el verano? Pues movidito. Sí, bueno. Sí, para lo que pensé que iba a ser, movidito. Ya tengo unos cuantos findes escogidos. Vamos a tocar en Aguilar. ¿Alguna promo más? Que aunque no sea de martes, alguna promo más. Sí, ya que estás... vamos a tocar... en Aguilar de Campo, el 17 de julio, con la Jaula de Atenea. Y luego también se está valorando en la Feria de las Naciones, que ya hemos tocado otro año, y darle ahí. A ver, es que la Jaula de Atenea es un grupo que funciona muy bien porque son versiones, que es tirar piedras contra mi propio tejado, porque al final, ojalá, martes, funcione así también, que muchas veces funciona, pero bueno, que llegue a más gente y demás. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que para fiestas, por ejemplo, hemos tocado muchas veces en las fiestas, bueno, muchas, llevamos 2 o 3 años, en las fiestas de Santander, y este año también es la idea, entonces, pues eso, estamos a ver. A ver. Pero sí, tenemos eso, el 17, lo de las naciones, luego tenemos fechas por confirmar, y luego lo de martes, que os he contado antes, y lo que vaya saliendo. Pues dinos tus redes para que la gente se lo apunte y así no se le escape nada. Eso. Vale, pues bueno, en la página web, que es www.martesmartes.es, ahí hay enlace al resto de redes. Instagram es martes6/martes, Twitter es martes3/martes, ¿qué más tengo? El canal de YouTube es martes, y bueno, la página de Facebook, que es martes. Bueno, pero que vamos, que a través de la web se puede enlazar. Está todo. Sí, porque puedes ir al Spotify, al Merchant, a todo. Ahí está. Así pues, que, ahí la dejamos. Así que es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti por venir. Pues nada, nos meteremos en la página, estaremos atentos a todos los movimientos. Fenomenal. Y nos veremos. Y ahí queda pendiente esa entrevista que queráis, cuando queráis, de musicoterapia. Sí. En eso estamos, ¿vale? Genial. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Venga, chao. Chao, buenas noches. Adiós. Qué interesante, lo de musicoterapia. Bastante. Habrá que tirar de vídeo. Y también la relación, ¿no? Lo que ha preguntado un poco Gaby, a ver si tiene relación. Que al final, como decía Agus, pues no directamente, pero indirectamente, pues lo que ha dicho de la guitarra, que al final sacas unos riffs de guitarra y dices, hostia, ¿qué me suena esto? A ver, es que es a mí me parece interesante que, ojo, que hay músicos que te dicen que no tiene mucha relación, que no sé qué. ¿A qué se dedica la persona profesionalmente, o la formación que tiene, o las vivencias que tiene, que directamente influye en la composición musical? Ojo que hay músicos que dicen que no, pero a mí es un tema que me interesa, que me gusta ver que la música refleja al final la personalidad de la persona, las inquietudes, etcétera, etcétera. Yo pienso como tú, Gaby. Yo creo que sí, vamos. Creo. Además, porque yo relaciono mucho la música a los estados de ánimo. Y creo que influye muchísimo en las personas. O sea, Pues, ¿qué os parece si preguntamos si esto influye en su composición a nuestros siguientes invitados? Venga. Pepino, me parece. Pues venga. Vamos a dar paso a los gigantes Copernicus Dream. Falta la S. A ver, falta alguien. Ahí,
¿Estamos todos? ¿Pasamos lista? ¿Qué tal? No, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por poco. Bueno, ¿qué tal estáis? Pues bien, aquí viendo el programa. ¿Qué opináis de la musicoterapia? ¿La ponéis en práctica también? Muy interesante. Siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Con mucha frecuencia, aunque sea de manera inconsciente, siempre te acabas poniéndote la música que más va con el estado de ánimo que tienes o con el que quieres o al que quieres cambiar. Eso es, al que quieres pasar. Para mí, directamente os diré que cantar es terapia. Me vale a 10 sesiones con un profesional. Cantar, el hecho de cantar, vamos, y lo que dice Pablo es fundamental, todos lo asociamos. Pero la música en sí, lo que preguntabais antes, para mí el acto musical ya es terapia, es una necesidad pura. Y la música al final es la banda sonora de nuestra vida, o sea que sin ella no podemos hacer nada. Y bueno, hablando de la banda sonora de vuestra vida, ¿cómo...? Ay, que se me escapa. Para empezar, para aquellos que no os conocen, ¿cómo os definiréis como grupo? Bueno, amigos. Somos como grupo amigos, sí, pero a nivel musical, pues yo creo que somos una banda que nos han encasillado desde el minuto uno dentro de lo que es la americana. Dentro de lo que es la americana, sí, falta Carlos, que es el junior del grupo, pero dentro de lo que es el estilo de las etiquetas, que parece que tenemos que etiquetar todo, nos han metido en el rollo americana, que sí es verdad, que hay bandas ahí americanas que nos gustan y mucho, pero bueno, que hemos demostrado con Goals and Illusions que el abanico se abre y que hay americana, pero que también hay psicodelia, que también hay un poquito de hard rock y que también hay más cositas, ¿no? Hay pop. Así que bueno, oficialmente podemos decir que somos un grupo americana, pues sí, pero yo les recomiendo mejor que se dejen de etiquetas y que lo escuchen. Una vez pues en Madrid, un concierto que dimos en Madrid, una amiga de Maggie nos dijo que, lo dijo con cariño, country pop, pero que éramos demasiado country pop para ella. Demasiado. Se refería a algunos temas en concreto, sí, que bueno, a ella le gustan otras ondas, es venezolana, es otra onda. Se refería a algunos temas concretos, precisamente los que más cooperan. Sí, eso es lo que pasa, que al final, como utilizamos el steel guitar es un instrumento muy encasillado dentro de la música country, ¿no? Entonces, pues al final, si alguien lo oye y dice, coño, pues steel guitar igual a country, ¿no? Pero mira, otro día hablábamos, hemos hablado del grupo, Maki me preguntó, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste un steel guitar y te apeteció tocar el steel guitar? Pues fue escuchando a Dire Straits, o sea que no fue ningún cowboy de Kentucky, o sea que... Bueno, y ahora cada vez se utiliza más en el pop comercial, incluso en el indie, o sea que... Sí. Es que es un instrumento mágico, suena brutal, a mí me encanta. Es una terapia tocar el steel guitar, relaja muchísimo. Ah, mira, vamos a hacer terapia, a ver la cosa. Pero mira, me ha gustado mucho que tú, Chus, has definido el grupo como amigos. Me parece algo, un detalle muy... Lo ha hecho José, lo ha hecho la batería. ¿Ha hecho José? Es que yo creo que ha hecho él. Me he colado, pero bueno, tú no lo has repetido. ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué es eso? Yo no concibo un grupo si no fuésemos amigos. Por encima de todo, hay que ser buena persona, buena gente. Y en el grupo, aparte de la química musical, tiene que haber la química personal. Afortunadamente somos como una familia, tenemos nuestras movidas y nuestras historias, ¿eh? Esto no es Wonderwall ni es todo de rosa, pero sí, amigos y una familia. Ese es el secreto de los copérnicos, para lo bueno y para lo malo. Y hablando de familia, ¿cómo se formó Copernicus Dreams? Bueno, pues allá por el Pleistoceno, más o menos, ya. Yo vengo de una banda que se llama Gramophone Man, en la que también ha estado Maki y José, y nos tomamos allá por el 2011 un descanso, ¿no? Copernicus, yo digo que surge de dos maneras. Uno, primero, de la necesidad de seguir tocando. Para mí, como decía Marta antes, yo tenía ganas de seguir tocando y para mí me faltaba el día de ensayo, el estar con la banda. Y bueno, pues empecé a hacer cosas para mí. Yo era guitarrista solo en Gramophone Man. Empecé a cantar o a intentar cantar porque como no era para nadie más que para mí, pues fui tan osado de intentarlo, ¿no? En mi camino se cruzó un viejo amigo de la uni que es Luis Ruiz, que él tenía un estudio, que producía cosas. Él me cuenta una mala noticia, que es que tenía leucemia y
eso me marca mucho, y le escribo una canción, ¿no?, a él, ¿no?, que se llama Soul the Monkey, una canción que habla de segundas oportunidades. A él le encanta y me empieza a animar, tío, esto mola mogollón, enséñame más canciones, y lo que era para mí, pues empieza a crecer. Iba al local de los Ramos von Mackey, escuchaba una canción, esto mola, tal, no sé qué. Poco a poco surgió de una necesidad y fue enseñándolo, y para cuando me di cuenta ya habíamos mandado unas demos, grabamos el primer disco, y luego el grupo ha ido creciendo. Entonces, por resumirlo un poco, creo que surgió de una necesidad de seguir haciendo música, y sin quererlo, casi me llevó a estar donde estamos ahora, después de 3 discos, de haber hecho muchísimas cosas y en el punto en el que estamos, siendo muy exigentes, y también lo decía Maki otro día, nunca he ensayado tanto, trabajando mucho, que esa es la clave de todo. Luego se ve el resultado, claro. Ahí está. Eso es. Con Gramophone vamos más todavía, ¿eh? Sí. Gramophone Man era la locura en persona. Imaginaos lo que es Copernicus. Gramophone Man era un grupo de hard rock progresivo. Hay canciones con 10 minutos en los que no se repite en ninguna parte. Entonces aquello era... ¡Ostras! Una locura. Que te obliga a José que la tenía. Yo estoy a tope con él. Un poquito, ¿eh? José, sudabas un poquito. Sí, ahí aprendí mucho. Sí, la verdad que sí. Yo acostumbrado siempre a tocar a 4x4, a lo típico, ¿no? El rock más convencional. De repente, pues me abrieron las puertas para desarrollar mi técnica, o como quieras llamarlo, ¿no? Para mejorar, así de claro. Ahí se va, Maki. ¿Algo, Maki? Y bueno, ya nos habéis hablado un poco de cómo se formó el grupo. El nombre, ¿de dónde viene el nombre? No sé, la verdad. Pues mentiría. A ver, como es una pregunta típica, pues lo he pensado un poco incluso. De Neptuno. No, mira, yo a mi primo Miguel, que es el hermano de Pablo, le daba clases de guitarra. Y estábamos un día tocando el Saint George Crazy Diamond de Pink Floyd, que se estaba enseñando. Y le dije, yo ya estábamos en el momento en el que Copernicus, que Gramophone Man se había tomado un descanso, y dije, va, pues como esto sigue así, voy a montar un grupo y se va a llamar Copernicus. Pero como de coña, o no sé qué. Y cuando llegó la hora de la verdad, dije, sí, hasta pensar el nombre, no me digas por qué. Pero luego en el fondo he encontrado sentido. Soy un soñador. En el fondo me gusta mucho ser un soñador. Creo que los del grupo lo son también a su manera todos. Sin habernos buscado, porque el casting no era buscamos soñadores, sino buscamos buena gente que sea músico. Y luego, pues me gusta mucho el rollo de las estrellas, tío. Y el nombre me gustó. Me parece que es un nombre que esconde magia y fue sin querer, pero me siento muy contento del nombre elegido. Buena respuesta. ¿También? Sí, señor. Yo te puedo decir que la pensado, está bien, ¿eh? El saludo que nos mandasteis cuando pusimos Ghosts and Illusions. Hasta ahora nadie. Algo dice Pablo del nombre. Perdona, algo dice Pablo del nombre. ¿Qué decías, Pablo? Yo he dicho buena respuesta y digo que como casi todo lo que responde Chus, porque Chus siempre responde muy bien. Ya ves. Tiene muy bien organizado todo, por lo menos todo lo que respecta al grupo. Y siempre dan el clavo en las respuestas. Y parece que lo tiene estudiado, pero no. Es que no, eso es mentira, me equivoco como el que más. Va que Pablo en el último ensayo la cagó unas cuantas veces y me tiene miedo. No, así, pero bueno. No, bueno. La clave es contestar con el corazón muchas veces. Aunque te equivoques, si es lo que piensas, hay que decirlo. No sé si es cierto, el nombre no fue premeditado, así de decir, así como con Gramophone Man, si estuvimos dándole vueltas. Con Copernicus, yo creo que más llegó el nombre a mí que yo hace años. Lo cual me mola mucho más. Es decir, este grupo han pasado más cosas de esas, entonces me mola más todavía por eso, la verdad. Yo recuerdo una anécdota cuando quedamos y hablamos los Gramophone para dejar de tocar, ¿no? Tú estabas comentando pues todo lo que íbamos a hacer y tal y cual, y decías, quién sabe, después de unos años quizás nos volvamos a juntar y aunque no sea como Gramophone Man, podríamos ser como los Copernicus Dreams, por ejemplo, ¿no? Y salió así, y yo me lo tomé a broma, vamos, me hizo mucha gracia, ¿sabes? Yo, joder, tío, vaya ocurrente que eres, y la hostia, y tiempo después montó la banda, sí, claro. Sí, así fue. Me acuerdo que Bruno, el cantante de Gramophone, cuando Gramophone se tomó un descanso es porque el bajista
decide emprender un camino distinto y llevamos 20 años tocando y sin parar. La verdad que había sido, habíamos tocado mucho y tal, en otra época, no era la época de redes, sino era la época de picar pico y pala en garitos, ¿no? Y Bruno me dijo, mira, Chus, te va a venir bien esto. Él fue el que desde el minuto uno me animó porque José quería, yo quería, queríamos buscar a alguien nuevo y seguir rodando, queríamos seguir, ¿no? Pero Bruno se dijo, yo prefiero descansar, esto ha sido un palo muy grande. Y Bruno me acuerdo que me dijo, Chus, esto puede ser bueno. Y hoy es el día que hablo con Bruno, que es como mi hermano, y le digo, joder, tío, si no me hubieses dicho eso o no hubiese pasado lo que pasó, es que hoy no estábamos aquí con todo lo que ha pasado después con Copernicus, que ha habido de todo, bueno, malo y regular, pero me quedo con un viaje brutal. O sea, entonces, esas cosas de la vida, que pasa algo y ¡clac! Y mira, cambia todo, ¿no? Entonces ahora mismo Gramophone no está dormido, ni está muerto, ni nada, está en stand-by, pero mi prioridad y la de los de la banda es Copernicus. Bueno, Bruno ha tocado por lo menos dos o tres conciertos con Copernicus Dreams, ¿no? Sí, le propuse incluso unirse a la banda cuando estábamos buscando guitarrista y nos echó una mano un par de conciertos, pero tenía en su idea otra serie de cosas y no cuadró, pero bueno, es lo que hay. A veces la vida es eso, camino, para, como aquellos libros que leías, que ibas eligiendo el camino por ahora, pues más o menos es eso. Y en este caso el camino que hemos elegido a mí me ha dado muchas alegrías. Algo que vayamos de cabeza, porque todo no es perfecto, pero me ha dado muchas alegrías. ¿Qué estabas comentando antes, Gaby? ¿Qué? Eso, a ver si me acuerdo. Cuando pusimos la canción de Goals and Illusions, el vídeo, el saludo que nos mandasteis, que al menos fue de los primeros programas, yo creo. El listón, o sea, lo pusiste, que hasta ahora nadie ni se ha aproximado. No. Aquello fue la hostia. Bueno, es que estábamos en una expedición por el espacio. La verdad que es que le mandamos desde la nave. Lo cierto es que estamos en tierra, por eso no lo veis ahora, estamos todos más relajados. Pero en la nave se vive todo con más intensidad, ¿verdad, Maki? Sí. ¿En cuál de todos? No, lo hicimos como música. Claro que somos. Mira, yo te voy a decir una cosa, no sé si seremos musicalmente buenos o malos. Creo que lo somos. Pero como somos gente, somos buena gente. Y ahí a donde vamos, tío, que a la gente le caemos de puta madre. Y musicalmente. Y al final, pues mira, tenemos muchos amigos por ahí, que es una de las grandes cosas que nos vamos a llevar de esta historia. Pues eso es guapísimo. ¿Y qué, en vuestra nave, qué música ponéis? ¿Cuáles son vuestras influencias? Uf. Yo estoy a tope ahora con Jeff. Pues mira, ahora mismo tengo esto en el tocadisco. ¡Ah! No está mal. En general somos bastante eclécticos. O sea, es que por temporadas cada uno escucha una cosa diferente, sobre todo José, que te puede venir sí. Sí, yo también, yo pienso como Marta, como la chica que ha salido antes, Marta. Que la música es por momentos, ¿no? Ahí tienes estado de ánimo y luego escuchas una música, tienes otro estado de ánimo, escuchas otra música. A veces inconscientemente y otras veces, pues, obligado, ¿no? Pero sí, considero que todo depende. Por las mañanas a mí me gusta escuchar a Revis and Car y por las noches, pues. Stone Age. ¿Qué es eso? Tool, pero esta mañana he estado escuchando a Beck. O sea, es que yo personalmente tengo un espectro muy grande, pero todos. Y no es un gusto concreto, es depende del momento. Ajá. Sí, claro, ya ves, escuchan de todo y luego les hago tocar contra. Eso es. José y escuchamos heavy y luego nos hace tocar country. Sí. Ojo, de Tula al country hay un buen viaje, ¿eh? Ya te digo. De verdad, podéis creeros que es un trabajo muy duro el que hacemos en el local de ensayo, ¿eh? Eso os lo puedo asegurar. De contención. Sí, de contención. Sí, más bien. Actores de la hacer las canciones es más bien ir quitando cosas para que vaya quedando lo concreto y lo sólido, ¿sabes? Pero empezamos con un batiburrillo. Me ha costado tres discos hacerles ver que menos es más. José, por ejemplo, es como Keith Moon, es lo más parecido que he visto yo a Keith Moon tocando la batería. Y claro, yo le hago tumpa, tumpa,
Entonces siento que es un Ferrari con ruedas de 600. Pero doble bombo ahí a la primera de cambio, ¿o qué? Pero que, si no, no. El otro día, para dar una entrada que sería 1, 2, 3 y os metía un tutupá o un plato y le dijimos, José, ¿vas a hacer eso en medio del Festival Sónica? Contente, porque, contente. No puede, no puede. El doble bombo no, pero tengo una cortinilla ahí puesta ahí. ¡Ah! No, bueno, al final. Al estudio se llevó unas congas, que yo creo que salieron muy poco, pero al estudio se llevó unas congas. Al estudio fue como Barragán a la cacharrería, llevó de todo. Luego usó que poco, preparado. Y lo que usó se lo borramos, pero bueno, ahí está grabado. Sí, sí, no, era el trabajo que había que hacer. En el momento que haga falta, pues ahí lo tienes hecho, ¿no? ¿Cuánto tardaste en grabar el disco? Pues fue de junio hasta noviembre. Y estuve desde julio hasta noviembre borrando cosas de José. ¿Qué tienes que decir a esto, José? Yo, pues nada, que mejor estar sobraos que quedarse corto, desde luego. Claro. Sí, que siempre. Eso pensando en el que mezclas es una putada, pero bueno. Luego podéis, no, sacar, siempre, podéis sacar un Caras B, que se hace mucho también eso. Es broma, es broma. No, le puso ahí. Bueno, claro, cambias la mezcla y sacas una cara B y tal. Es que ahí sería feliz, José. Todas las posibilidades. José, si pudiera, cada día haría el disco distinto. Reversionar el reversionar el, eso es cierto. Eso es entrar un bucle temporal y, por ejemplo, si hoy está escuchando pues Beck, ha dicho Pablo, pues te diría que el disco Ghost and Illusions sería tipo Beck. Pero es que mañana igual está escuchando Metallica y te haría el Ghost and Illusions tipo Metallica. Y en 2 o 3 días te dice, ¿habéis escuchado un grupo que se llama Maki? Stray, pues lo haríamos como Stray. O en clave de cumbia. O en clave de cumbia. Es un motor creativo brutal. Y hay que ponerle freno porque es que si no, pues nada, la musicoterapia no podría ni salvarla. No, no, pero hablas de todos en general porque yo estabas hablando y yo estaba viendo a Maki con la motocumbia esa y tal, ¿entiendes? O sea, que hay diferentes estilos dentro del seno de la banda. Sí. Siempre rondando alrededor, ¿me entiendes? Es como algo innato, te dejas ir y te salen cosas, entonces es algo así. Todo lo que oímos lo absorbemos. Eso está guay. No, pero dices, es Maki, al final todo confluye. Maki, decías. Tiene el concepto de hacedor de canciones, y para Chus es el que ve las canciones con más globalidad, cada uno vemos lo nuestro, y él hace canciones, y es que como habréis podido escuchar el disco, hay una pila de arreglos entre tejidos, hay que si el steel, que si la guitarra, que si un violín, que si los coros, mil movidas. Y entonces, ante tanto arreglo, no puedes tocar de más. Cada cosa tiene su momento. Todo lo rellena con las caretas, sí, no, melodías, tal. Sí, sí, además, yo lo iba a comentar luego. El disco tiene muchos detalles, pero además, en el ningún momento. De bolillo. O sea, hay canciones en las que notas muchas cosas distintas, instrumentos distintos, pero no se sobresatura. Eso, o sea, que está, es muy armonioso. Eso es lo que hablamos. Que, no hay un problema ejemplo, que tienen ellos, claro, que se enfrentan, que yo soy consciente, es que mi fórmula de trabajar es yo compongo los temas en casa y luego se lo llevo a la banda, pero el tema ha acabado. Es un formato que he utilizado desde el primer disco y claro, yo entiendo que, por ejemplo, para José tocar, lo que le digo yo, que no tengo ni idea de batería, pues la freno, a Maki la freno, a Pablo le puedo frenar o a Carlos le hago tocar guitarras que ni siquiera la ha compuesto. Pero eso para el próximo disco quiero cambiarlo. Quiero probar, ver un poco. Joder al grupo. Hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues ya está. Pues hemos dejado 3 discos buenos y uno malo. Pero a ver, así en primicia, esa forma de trabajar es genial y fantástica. La hemos hecho con todo el grupo, menos contigo, Pablo, porque estás fuera, pero no te lo hemos dicho todavía. Vale. Me voy, me desconecto, no. Está guay. No, aguanta. Queríamos decir todo el entrevista, pero entiendo que la audiencia es la audiencia. Como vas pasando secuencialmente los temas de miembro a miembro, el último que lo pilla, que suele ser yo, pues imagino que será por afinidad familiar, cada vez tiene menos huecos para meter sus arreglos. Pero ya, igual, si te doy los pelos hechos. Ya, eso. Me los silbas, tú me los silbas y yo los toco. No, al final es un problema ese. Yo entiendo que es un problema, no, hasta ahora ha funcionado. Lo empaqueto tanto todo que al final cuando vamos al local, yo soy una persona que escucho y estoy abierto a lo que propongan ellos,
pero he oído tantas veces la canción que o es algo que me convence mucho o es difícil sacarme de ahí. O una virtud o un defecto, pero es la realidad. Hablando de canciones, ¿nos podéis hablar de próximos proyectos, conciertos, giras, algún tema, algún single que tengáis por ahí? Eso. Contar. Paqui. Maki directamente se ha muteado. Se ha quedado clavada, pues, la imagen. Os diré, me viene en la cabeza la versión de Bob Dylan que hemos hecho hace un par de semanas, ¿no? O tres. Ya. Hace unos días hemos participado en un homenaje con motivo del cumpleaños de Bob Dylan y grabamos un tema del Desire. Y luego lo que tenemos, vamos a estar en el Festival Sónica, que nos hace mucha ilusión. Lo que pasa es que vamos a estar con Ben Harper y Ben Harper ha cancelado la gira europea. Ya. Entonces estamos a expensas de conocer con quién y qué día. ¿No sabéis nada? ¿No tenéis...? No, nos llamó la organización para explicarnos hace unos días ya, antes de que conociese la noticia de que había pasado eso, y estamos a expensas de que nos digan, bueno, estamos tranquilos. Y lo cierto es que teníamos bolos que habíamos cerrado antes, pero que habíamos aplazado para esperar a ese día, porque encima es en casa y queríamos que fuese un día, va a ser el estreno del disco, porque no hemos tocado desde que salió el disco. Y luego hay cosas después, pero que casi preferimos esperar a que se vaya acercando la fecha para ir contándolas y invitamos a la gente que cuando se desvele cómo y cuándo nos vea en el Sónica. Pero hay cositas. Ese es bueno, movimiento. Sí, pensad que el año pasado toda la gira que teníamos se canceló. De hecho, todos los conciertos se fueron al garete. Entonces la idea es, ahora la situación del COVID tampoco, aunque parece que todo se ha vuelto de repente casi como una normalidad, hay que ir piano, ¿no? Y nosotros somos de los que casi preferimos tocar menos, pero en buenas condiciones, que tocar mucho y no siempre en buenas condiciones, ¿no? Entonces va a haber cosas, va a haber presentación del disco allá donde podamos, pero por el momento pues emplazamos a la gente a la primera, que va a ser el Sónica y que va a ser algo muy especial. Jugando en casa, ¿eh? Y no solo, sí. no solo conciertos. Chus, tenemos no solo descartes del Ghosts and Illusions, sino ya como dos o tres temas en proyectados, ¿no, Chus? O sea, bueno, ¿qué trabajo a futuro? Sí, bueno, la verdad que yo me tomé el confinamiento y que me decían, habrás compuesto mogollón. He escuchado a Marta y me he quedado ahí un poco con lo que ha hecho, componer y tal. Yo dije, no pienso componer nada en todo el confinamiento. Y era un poco un racionamiento porque como el disco lo grabamos en junio, yo siempre pienso que hasta que no salga el material que tengo ahí, ¿para qué voy a ponerme a hacer cosas nuevas? Y encima mi vida había sufrido muchos cambios a nivel personal y tenía que macerar un poco todo en el interior, ¿no? Sí que es cierto que después de grabar el disco empezaba a componer canciones, pero tampoco estoy yo en modo compositor ahora con una necesidad. Tenemos tanto jugo que sacar al Ghosts and Illusions todavía que no siento en el cogote la necesidad de decir hay que grabar el año que viene. No. Acaba de salir el disco en marzo. Ghosts and Illusions tiene mínimo 2 años de vida. Take it easy. Tengo temas nuevos. Hay temas que se dejaron como descartes del disco. Está muy encaminado y temas que son buenos, pero que se dejaron fuera por lo que era un poco la dinámica. Y hablando un poco al hilo del Sónica que hemos comentado, festival, formato que ha empezado ambicioso, dando mucho apoyo a artistas cántabros, ¿cómo veis el panorama cántabro musical actualmente? Desde el punto de vista del músico, Está poco reconocido. Hay mucho más de lo que se dice, de lo que se muestra, de lo que se ve. Mi opinión. O sea, desde luego, en los medios masivos no se sabe nada. Y incluso dentro de la propia comunidad tienes que hurgar para enterarte. Y a nada que rascas, salen un montón de cosas. Sí, yo creo que se hacen cosas, pero no llegan a toda la gente, no sé. ¿Vale? Se hacen cosas, pero en núcleos más pequeños, ¿no? Cerca del pueblo en cuestión y tal, ¿no? Es algo así.
Cabo en 10. Para eso creamos nosotros este programa, para intentar ser un poco el que da voz a esa gente. Eso está bien, eso está bien. Pero bueno, creo que hay muchas bandas impresionantes, vamos. Hay gente que se ha ido a Madrid, pero siguen están afincados aquí. Los Tanques. Hay Repion, Los Estanques. El grupo que ha hecho la batería de la Repion, Aiko, el grupo se llama. Sí. Y luego está Pablo Solo. Pablo Solo, por favor. ¿Qué es eso? ¿Habéis escuchado el disco de Pablo Solo? Dale al programa. Es una maravilla. Estaba por aquí. Sí, el de los puzzles. Ahí están Lunatic Cats, ahí está Rollington, ahí están. Pues. Es verdad. No sé. Eso es en ese estilo así indie, ¿no? Y luego en otros estilos más metaleros y tal. Pues bueno, ahí está. Bueno, los Metalodón ahí están apretando. Yo tengo que decir que sigo un poco la escena que antes habrá, pero ya me pido un poco desactualizado. Son los nombres de grupos que han comentado, si los conozco, quizás el máximo exponente para mí sea Los Estanques o Repion, como dice Maki, que son mola mogollón la propuesta y cómo lo hacen. Lunatic Cat, que también había hablado de ellos con Marta. Cantabria siempre ha tenido grandes bandas y de todos los estilos. Ha habido desde pop hasta indie, hasta rock, hasta caña, pero es que el problema es ese, que hemos nacido en Cantabria y en España. El problema que tenemos ahí estaban las Lil también. El problema que tenemos en este país a nivel de música en todo. Yo creo que el problema es más de eso, de cultura musical y de apoyo musical. No sé, yo creo que la base está. Hay buena música, hay bandas que lamentablemente se van a pudrir en los locales. Y eso es lo que es triste. En Cantabria y en todas. Pero al final es que nadie es profeta en su tierra, Chus. Les van a tener que reconocer fuera porque aquí es como que aquí ya, bueno, a pagar una, tú preguntas a los de Mérida y te van a decir lo mismo. Es un tema genérico. O sea, no es profeta nadie en su tierra, pero tampoco la de al lado. Sí. Ya. Y ojo que nosotros nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿eh? Nosotros es una de las cosas que creo que más orgullosos estamos, es que después de 3 discos hemos dado saltos muy importantes. Hemos estado en los conciertos de Radio 3, en el Mundaka Festival, y tenemos un reconocimiento de la prensa especializada importante en toda España. Entonces, yo, Gramophone estuvo 20 años siendo un bandón y no tuvo ni la mitad de reconocimiento que los Copérnicos. Así de claro te lo digo. Entonces, yo me puedo dar con Copérnicos por satisfecho por lo que tenemos, pero realmente veo el problema en eso, en que es más fácil apostar por una banda que resurge después de 20 años y te vuelve a tocar los temas de hace 20 años que apostar por un chaval de 20 años que empiezan con una propuesta nueva y novedosa que, aunque igual no sea tan seguro al principio, ¿cómo surgió en los 80 la movida? Porque apostaban por todo lo que se movía. Ahora nadie apuesta, las discográficas muertas. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo ha dejado las salas el COVID o las promotoras? Esto es una jola de grillos ahora mismo. Entonces, cuenta mucho más el esfuerzo de las bandas. Y que haya tantas bandas significa que hay pasión, que hay ganas y que la música está viva, aunque todo lo que envuelve a la música huela a putrefacto. Y luego yo creo que hay poca conciencia de tribu, de territorio. O sea, ¿quién sabe que Los Estanques son cántabros? ¿Quién sabe que Ángel Stanich es cántabro? Es que ni siquiera los propios cántabros, algunos de los propios cántabros, sabemos lo que tenemos y lo que sabemos. Hombre, yo me he dado cuenta muchas veces cuando lees un artículo de algún medio especializado de grupos de Cantabria afincados en Madrid, inmediatamente ya les tachan de el grupo madrileño Los Estanques. Eso lo he visto mucho, sí. Bueno, pues eso pasa en todo, ¿no? En el deporte, por ejemplo, cuando un equipo pierde son malísimos. Y metes 5-0 a un grupo, a un equipo, ya son la leche. Sí. Eso pasa. Nos gusta hacer héroes y luego tumbarlos. Sí. A mí siempre, yo creo que voy a tener siempre esto en la cabeza. En el New vi a Nice Day for an Earthquake, que me parece un grupazo, los hemos traído aquí. Son de Santoña. Sí. Son un grupazo, pero son un grupazo. O sea, grupazo. Que podían tocar en cualquier sitio de España. ¿Quién habéis dicho que se me ha colgado? Nice Day for an Earthquake. Y yo les vi en el New. Un día de un terremoto.
y me quedé flipando. Buen día con terremoto, eso es. No, es que aquí hay grupos que si ves de géneros que igual no relacionas mucho con Cantabria, que les ves objetivamente y dices, hostia, porque por ejemplo, la peña que les gusta el punk, aprovechando ahora que en el Beltane viene Segismundo, Boicot y tal, aquí tenemos grupos de punk, o sea, Faltos de Riego son espectaculares. O sea, ni en sonido, ni en composición, ni en melodía, ni en letras, ni nada, tienen nada que envidiar a ningún otro grupo de ningún lado. Y Medusa, que no sé si los conocéis, instrumental, stoner, hard, me parece que son de Cazoña. O sea, es un grupo que no creo que haya muchos grupos con esa calidad en España. Y la gente no les relaciona. No, es que esto aquí no hay. ¿Cómo que no hay? No, sí hay. ¿Te das cuenta? Es que yo creo que es la falta de difusión. Porque yo no sabía que Medusa ensayaban en Cazoña, por ejemplo. Y vivo a 30 kilómetros. Vamos, creo que Medusa han venido a tocar a Laredo en una ocasión que yo no los vi, precisamente, pero creo que han venido una vez a tocar aquí. Entonces, claro, es la falta de difusión, hasta las bandas hay, son buenas bandas, pero al no haber una difusión en condiciones como puede haber en una comunidad como Madrid o Barcelona, que hay más bullicio, no llegan hasta la gente. Mira, yo tengo amigos que vivieron el sueño madrileño, que es como le llamaba yo. Cuando estábamos en Gramophone Man, hubo gente que decidió irse a Madrid a probar. Pero hay que tener una cosa bien clara. Irse a Madrid a probar, eso que dice José, que hay más difusión, pero multiplica por 50 lo que es Cantabria el número de bandas y la competencia. O sea, que tú allí eres el último de a bordo. Con lo cual, hay que verlo un poco todo con perspectiva, ¿no? Y lo mismo que se fue en el suelo madrileño, lo que fue que perdieron 10 años de vida y poco más. En antros y tugurios por ahí. Yo tampoco me creo eso. En unos sitios más que en otros, la cultura está más promocionada, no solo por el gobierno o lo que sea, pero sí que hay regiones donde la cultura está como más arraigada, un grupo de Madrid, un grupo de Barcelona, siempre como que llama más la atención que... Sí. O tiene un reconocimiento por su propio entorno, un grupo. Y luego hay un problema muy grande que nosotros, por ejemplo, hay que dar las gracias a la gente que ha organizado el Festival Sónica, porque en cada día hay una banda de Cantabria tocando, y eso no lo hace cualquier festival. Abrir una puerta a grupos de aquí, eso me parece que ha sido la mejor decisión que se ha tomado en mucho tiempo a nivel musical en Cantabria. Y no lo digo porque estemos nosotros, eso primero. Pero luego, si os dais cuenta, yo llevo viendo, desde que han levantado un poco la veda, carteles de festivales que están haciendo, que se están preparando ahora, ¿no os dais cuenta que siempre tocan los mismos en los mismos sitios? Lo hemos comentado. Ese es el problema. Si siempre tocan los mismos, que me alegro por ellos, siempre serán los mismos los que se escuchen y los que llenen. Hay bandas que tienen propuestas igual de buenas o mejores, ellos sean malos, pero que nunca van a tener una oportunidad, y con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola. Pero eso siempre ha sido. Eso no los conoce nadie. Si no, ¿dónde lo ponen? Si no lo echan en la radio, eso es una mierda, no los conoce nadie. Claro, no se les da la oportunidad, es imposible. O sea, hay gente que no iría a ver a Vetusta Morla gratis cuando nadie les conocía. Y ahora pagará una pasta por verles, porque son Vetusta Morla los que molan. Y a mí me encanta Vetusta Morla, os lo digo en serio, os he visto mil veces. Es un poco de snob también, mayoría... y eso. La mayoría de la música es underground, al fin. Lo que realmente se difunde son muy poquitas cosas, y si te fijas, toda esta mierda, que se publica, ni siquiera son músicos. Teatro, una cosa paralela a la música como acto artístico, de mendas que ponen ahí y crean para una movida, y luego se hace un producto comercial. Productos. Dinero, al final. Y lo petan y... Sí. Bueno, pues es lo mismo que ellos dicen, pues mira, ahora vamos a ensalzar a estos, pero no tienen ni criterio ni gusto, creo, los que deciden qué es lo que se... De todas formas, para nosotros triunfar significa hacer buena música, estar a gusto con lo que hacemos, conocer a mucha gente como vosotros y a muchos grupos y a mucha gente que hemos conocido en garitos, y ponernos una autoexigencia personal como banda de decir, vamos a mejorar, queremos mejorar y tal. Y hemos tenido, el otro día hablaba con Oscar de Noche de Rock, pequeñas victorias, ¿no? El día de Radio 3 fue una pequeña victoria.
el día del Mundaka Festival, con De Pedro, con Bumburi, con Tegar, fue una pequeña victoria. Estar en el Sónica es una pequeña victoria. Entonces, es un tema también de perspectiva. Yo hace tiempo que ya, bueno, pues me lo tomo de esa forma. Entonces, las hostias son menores. Entonces, pero no quita para que reclame que si queremos ver bandas a futuro, hay que abrir la mano a esas bandas que están en locales y que están haciendo música. Si nadie les da una oportunidad, si nadie las escucha, eso se muere y oiremos lo de siempre. Volveremos a oír lo del dúo dinámico y lo de siempre. Sí, al final es ir tumbando paredes, es ir derribando muros. Pero son muy duros, muy gordos los muros ya, ¿eh? Sí, poderosos caballeros, don Dinero. Mira, pero a nivel más global, ¿quién pasa con bandones como Lemon Twix por lo de Small Victories? ¿No, Chu? Mira qué bandón. Sí. Tampoco, ¿sabes? Que la peña conoce... ¿Sabes lo que te quiero decir? Lemon Twix, ¿eh? ¿Quién conoce a los Lemon Twix? Qué bandón. Bueno. Y tampoco son famosísimos y es un bandón. Madre mía. Pero no, al final, el otro día hablábamos con Javi, de Singulife, de promotor y demás, y hablamos un poquito también de la colaboración que tengan las instituciones. O sea, lo que tienen que ser las instituciones es ser valiente. Es el Ayuntamiento de Santander no puede pretender organizar un festival para tener beneficios. Tienes que ofrecer cultura a la gente independientemente de que caiga el saco roto o no. Porque eso al final te gastas el dinero en escaleras mecánicas. Eso es. Que a nadie le importa. Sí, pero al final. Este, en el mismo día que nosotros. Claro, pero yo siempre he pensado que ha sido un problema pensar que de estas historias nos tiene que sacar siempre las instituciones. Yo sí quiero ver a un grupo, uy, me pago la entrada. El problema es que hay mucha gente que no va ni a verlo gratis. Sí, pero. El problema es que no va a ver a un grupo si no quiere el concierto. Sí, pero claro, sí, pero determinados. Un grupo. Alquila un teatro. Lo que no es normal es que en la propia ciudad de Santander en el mismo día se hayan contraprogramado conciertos. Sí, sí. No puedes poner en la campa de la Magdalena, no puedes poner a un grupo madrileño de pop o de no sé qué, de los 80, y en la Porticada a un grupo cántabro emergente. Que ya se contraprograman ellos mismos. Efectivamente. Sí. Y luego, además, sales de una pandemia. Eso les encanta. Es solo para gastar las subvenciones que tengan, hacer el paripé de que trabajan. Sí. Este año era un año idóneo para que el ayuntamiento, por ejemplo, estoy hablando de Santander porque estamos en Santander y bueno, al final es, digamos que, pues eso, el epicentro tiene fuerza gravitacional, como se puede decir, ¿no? Este año lo tenían a huevo para haber puesto un par de cojones y haber dicho, vamos a hacer un festival de música. Lo que ha hecho el Sónica, traes cuatro cabezas de cartel que al final, y el resto, artistas cántaros. Y la gente que está ansiosa, de ir. Va a ir, al final va a haber usuarios y vas a vender entradas y va a haber, ya está, pero hay que ser valientes y no mirar esto. Además de eso, yo creo que las instituciones pecan un poco de promover más cultura fácil que cultura de verdad. O sea, igual hace falta menos barracas y menos verbenas y más cultura trabajada. Pues te voy a decir una cosa, si es por gastar las pelas, les viene hasta... Porque por defecto cualquier institución paga una puta mierda a locales y un mogollón de pasta a cualquiera que venga de fuera. Bueno, cualquiera que te dan bolos, pero tampoco te creas que te pagan a uno de fuera que traigan. O sea, que les sale hasta rentable, también, tontos son. Yo también, el problema está en... Vale, la contraprogramación, estoy de acuerdo que es absurda hacer dos grandes eventos a la vez, en el mismo día, a la misma hora... Porque ahí el pez chico es el que se va a llevar la patada en la cara. Pero el que elige es el público al final. Volvemos a lo de siempre. El público elige y te van a decir, pues mira, pues se han ido al otro lado. Ese es el problema. Mira, pero si al final tú, hay muchos aspectos ahí que influyen. Si tú pones un camino bifurcado y en uno pones un letrero luminoso con una flecha y en el otro no. Eso es lo, a ver, la gente, creo que la gente decide, pero las decisiones de la gente se ven muy influenciadas por cómo lo ofreces. Porque cada vez hay menos criterio cultural. Creo que es la edad, ¿no? Si va a tocar una banda top un día y el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, va a tocar una banda menos top, pero no por ello de menos calidad, se le suele dar más difusión y más énfasis y se le suele poner más hincapié a lo que... Bueno, al final la gente se deja llevar por lo que entra por los ojos y por lo que escucha y por lo que ve. Por lo que está luminoso.
Eso es, pues por los anuncios de YouTube y por los carteles y por... Y yo creo que bueno, pues... Mira, además, abrir el espectro para la gente, o sea, facilitar a la gente que abra el espectro. Sí. El caso que yo os he comentado, mira, me estoy acordando ahora, en la Campa de la Magdalena cantaban un par de ellos o tres de Operación Triunfo, esos no me acuerdo quiénes eran, y el que yo os digo de la Porticada... Los Morancos, me ha parecido, los Morancos, estoy... Sí, puede ser. Sí. Y el concierto que os decía yo de la Porticada era Estereotipo. Que no me digáis Estereotipo, sobre todo los dos, tres primeros discos. Estereotipo, molan. Era un espectáculo. Un grupazo. Les ponía el sonido Helios, Chus. Así conocí yo a Helios. Sí. Porque eran como el cuarto elemento de Estereotipo. Y seríamos 10, 12 personas viendo el concierto. ¡Qué fuerte! ¿Pero siguen tocando o no sabía? Sigo pensando que no. Es una pescadilla que se muerde la cola por muchos aspectos. Alguien ha dicho por ahí en el chat que es un tema educacional y yo creo que esa es la base de todo. Sí. Sobre todo la gente de mi edad, o sea, necesita un poco de educación musical porque al final, no me gustaría hacerlo, pero si coges a 10 personas que van de los 20 a los 30 años y les pones qué grupos quieres que vengan, al final te van a escoger de 9, o sea, 9 te van a escoger los de siempre. Igual hay uno que te dice, pues quiero que venga, pues yo qué sé, pues quiero que toque Arden en Santander, pues que toque Anéis de Fuera Earthquake, o Wet Cactus, que también son de Suances y son de aquí, y tocan Stoner que te cagas, pues eso. Y yo siempre tengo esta conversación la tengo yo con mis amigos constantemente, que dicen, no, es que tienen que apoyar lo local, y al final mis amigos son los primeros que dicen, no, vamos al Reggaeton Beach Festival. Pero acordaros, ahora no hay festivales, pero acordaos de los grandes festivales como el BBK Live, en la Esquena no, porque la Esquena tiene un rollo ya más adulto y la gente va a ver los conciertos. Yo he vivido los festivales míticos, estuve en el del 2005 que prendieron fuego a todo. O sea, los he visto de todos los colores y he salido en alguno por patas. La gente alaba los festivales y le da igual quien toque. Sí. Va a un evento social como el que va a San Fermín. Sí. Va a la fiesta. Yeah. Le da igual pagar 12 euros por un cachis. Yeah. Sí, aunque haya tocado los Black Rose. Y luego Ben Harper. Ya, yeah, tío. Ya. Yeah. Entonces, así estaba el último sonorama al que fui. Entonces el problema es ese. Hay gente que dice, ¿quién tocó? A mí me da igual, yo fui a la fiesta a tomarme ahí unos cachis, a pasármelo bien, y me daba igual. Sí, o hacer... Lo que pasa es que la gente no va, no todo el mundo, no va a entrar en una teoría del saquismo. Hay gente que va a oír música. Sí. Yo he visto a los Black Rose como 5 o 6 veces. Y en el BBK Live ha sido el peor concierto que les he visto a ellos, porque creo que ellos sintió la energía que había chunga entre el público, y ver el concierto fue una odisea. Entre guiris inconscientes, movidas... El peor concepto que he visto en mi vida. Es que la BBK telita, ¿eh? Telita, para ver un concierto en condiciones. Pues yo vi a Mars Volta a las 5 de la tarde con 20 más y casi me pega una insolación, pero fue la hostia. Pero a las 5 de la tarde y eran Mars Volta. Ya. A más de uno le rompió el cerebro a esas horas. Bueno, pues que son las 11:30 de la noche. Podemos estar aquí hasta las 4 de la mañana, como había pensado que podíamos llegar a estar. Bueno, que de Copernicus Dream tenéis un gran disco que es Ghosts and Illusions, ya que voy a hablar como un brand de mi libro. Eso es. Muy bien. Pero, Maki, en Santander, ¿dónde lo tenemos, por ejemplo? ¿Dónde está? En Discos Cucos, en La Vorágine, en la librería La Vorágine de Cultura Crítica en Cisneros, y donde el PIN. Tipo. El PIN. Ahí ese está. PIN. Y luego. Ah, no, que la ha vendido. Tenemos, tengo que llevar más. Es un buen síntoma. Mira, es un buen síntoma. Pues eso es bueno. Además, y la verdad que estamos muy contentos porque hemos sacado el disco por primera vez en vinilo y las 100 primeras copias volaron en 6 días. O sea, fue una pasada. Y compradlo, cabrón. Mira, en vinilo suena de. ¿Cuánto vale? 20 pavos. En vinilo es otro nivel, sí. Y la idea que tenemos es eso, pues, pronto. Estamos ensayando mucho porque los temas lo merecen y porque el disco lo merece y la banda cada vez está más engrasada y nada, que tenemos muchas ganas de empezar a tocar. Que el primer concierto no sabemos cuándo ni cómo, pero va a ser en el Sónica, que especialmente nos hace una ilusión brutal y que la gente se pase por nuestro Facebook, por nuestro Instagram, no me lo preguntéis porque no me lo sé, que pongan Copernicus Dreams, que tampoco hay tantos que se llaman así como nosotros y...
y que se pasen por el canal de YouTube, que tenemos ahí vídeos, que vean el trabajo de Maichak Tamanaco, que es una gozada haber contado con un artista como Maichak Tamanaco. A eso iba. Venga, dispara. No, por lo que nos decía en el chat. Aparte de los puntos de venta físicos, cualquier persona que nos escriba por cualquier medio, por cualquier red, por Facebook, por Instagram, por se lo hacemos por llegar Twitter, en manos si podemos. Podemos hacerle llegar el disco si van en mano y si no, o sea que no hay ningún problema por hacerse con nuestros discos. Bueno, la estética del grupo, yo creo que la clave de eso fue Maki y Maichak Tamanaco. Maki fue la que propuso que la idea del primero, Maki propuso que Maichak Tamanaco hiciese todo el artwork del disco y fue una bendición hacerlo con él porque es un genio y ha sido una gozada. Eso primero. Tuvimos una reunión Maki y yo con él y estuvimos hablando de qué podía ser. Maki es muy creativo, Maicha, que empezó a dar ideas. Y Maki fue la que tuvo la idea también de la estética del cohete. Como ya fue la que dijo de comprarnos los tenía buses. Clarísimo que tenía que ser construir un cohete. Sí, además estaba todo aquí en llamas. Pero fue un millón de cosas el Maicha, ¿eh? Tenía mil millones de ideas. A cada cual mejor, la verdad. Sí. Pero así es. Y ha sido un acierto. Yo creo que es el vinilo que enseñó José antes y pues que mola. Tiene precioso, una super chula. Precioso. Nos representa mucho. Por otra vez, José. Estaremos eternamente agradecidos a Maichak por el trabajo y por tener ese cohete que le hizo a tamaño real todo un confinamiento en su taller. Y vamos a hacer la sesión todos, pero nos confinaron. Total, que ha tenido ese mostrenco de una pila de altura en mitad de su nave 6 meses. 6 meses de cartón y aguantó. Claro, no podíamos hacer la sesión de fotos. Ahí en mitad de su nave tenía el cohete, tío. 6 meses. Qué grande. Bueno. Te queremos, Mike. Yo, nada, chicos. No haberme quedado con el cohete, ¿eh? En casa no me entra, pero algo muy, no sé, como las exposiciones de Pink Floyd que guardan los muros, el muro de la gira. Es que en cuanto hicimos la sesión se deshizo de porque estaba hasta el huevo ya del cohete. Ya. Pues sería buen escenario para el Sónica ese, ¿eh? Ya, meter el cohete ahí en el escenario. Eso, lo decimos que haga otro. Lo que ocurre es hacerlo en la pantalla. Pero el cohete sí tenía un botón de autodestrucción, hizo foing, autodestrucción. Y poner a Maichak detrás de la banda pintando el cohete, estaría buena, ¿eh? Buah. Estaría buena. Sería muy buena. No sé, no, a ver, o sea, hay muchas cosas pues eso ya, ¿no? Menai, por ejemplo, mira, que no hemos hablado de ella. Es una torre del copón. Lleva con un pintor de torre, ¿cómo se llama? No, pues estaría guapo, ¿eh? El árbol del dragón lo hizo también Maichak, ¿no? ¿Maki? Sí. A Menai la diseñó también el disco, ese señor. Uh-huh. Y a Pila Peña. Es que es un crack. Así que nada, os invitamos a que escuchéis el disco, que os paséis por Spotify. Y lo compréis, en vinilo. Y si lo queréis comprar, pues mejor, porque somos mejor. Un grupo que en vinilo, en la ruina continua gracias a los gastos del gasoil que hemos gastado en la nave. Hostia, que eso tiene que chupar, madre mía. Chupar para que sea un hippie. Díselo gasolina. ¿Qué? ¿Eh? Díselo gasolina. No, esto va como el DeLorean de Marty McFly. Ah, vale. El condensador de flujo. ¡Doc! Sí. Ya podríamos. Si tuviese ese mando puesto, iríamos al pasado. En los 70 los Copérnicos seríamos la pera. Moriríamos en los 80, pero seríamos. Corto pero intenso, ¿no? Sí, vamos, ¿para qué? Mejor dejar un cadáver joven y vivido. Ahí está. No era Neil Young el que decía mejor arder que quemar lentamente o algo así, que consumirse lentamente. Better to burn out, that is. Eso es. Ya nada, nosotros hemos pasado toda esa barrera, ya somos cuarentones. Ay. Bueno, y antes de despediros, porque ya va siendo hora, porque podemos estar aquí, como digo, hasta las 4 de la mañana o más. No digas que te avisé. Falta cantarle ya. El cumpleaños feliz a Carlos. De verdad. Oye, pues, Carlos, felicidades. Bueno, y como no, yo no hombre, vas a estirarlo. Claro, Abus, no vas a estirarlo hasta las 12, ¿no? ¿Cómo? Hasta las 12 no estiras, ¿no?
digo. Es que todavía tenemos más cosas por detrás, parece mentira. Bueno, eso es no bastante mal, pero... Bueno, mirad la hora que es, la luz que hay. Nos estáis echando. No, hombre. Yo lo digo echando. Porque cumpleaños de Maki dentro. Invitando para una próxima vez, hay que dejar Mariana, un poquito de... El cumpleaños de Maki es dentro de 27 minutos. Entonces así, la felicitábamos ya, ¿sabes? Así que vamos a estirar hasta las 12. Ya estás avisando nada, a los venga. Demás que hoy hay contraprogramación. Bueno, gente... No, espera, que todavía queda lo último. Simplemente la pregunta... No, no queremos hablar más, ya está. Pues ya está, se acabó. Dale, venga, que sí, vale. Venga, la pregunta chorra. Tenéis que decir del 1 al 50, al 50, ¿no? Sí. Sí. Mira, 1 al 50. Que lo diga Ochoa, pero que por favor acabe en 8. 42. 4, 2. Yo diría que lo hicimos 42. Encantado, línea. Bueno. Bueno. Hostia, chorda, es filosófica, ¿eh? Esta que la has puesto tú, ¿no? Hombre, sí, claro. Yo ponía la 50, la de la quesada, pero bueno, lo dejamos para otro día. O la 50, hombre. No, a ver, ¿cuál es? Pregunta número 42, Made in Agus. ¿Cuáles son los límites del humor? Hostia, es que es filosófica, no chorda esta. En nuestro caso, infinitos. Nos rimos hasta nuestra puta sombra, o sea, no te quepa duda. Nosotros, por ejemplo, te he dicho que acabe en 8 porque posiblemente diríamos todos a la vez por el culo de las brochas. Y él acaba en 5 por el culo de la inco, o sea que... Nosotros en el grupo hay mucho que contestar numéricamente a esa pregunta. ¿Perdón? ¿Okay, hay que contestar numéricamente? No. Yo creo que la humillación. El límite del humor es la humillación. Yo creo que se humilla el que quiere. Yo creo que no tiene límites. Pero, claro. Siempre hay alguien que se ofende. Claro. Yo entiendo, no es lo mismo ofenderse que humillar. Que lo digo porque yo sé humillar con sentido del humor. Y yo soy que. No lo digo por eso. Bueno, pero sí. Lo que dice Pablo, que también depende mucho del que recibe, de digamos. ¿Sabes? Sí, desde luego. Del que recibe. No sé. Claro, pero teniendo en cuenta ese parámetro, teniendo en cuenta. Sí. Nosotros personalmente somos un grupo con mucho humor. 48, no. Chus, 48. Vale, Maki, ven. Es decir, 48 y congelarse, Maki. ¿He congelado? Y un poquillo, ¿tienes frío? No. ¿Qué va? Bueno, chicos, pues la siguiente con un vermú en la mano, ¿os parece? Sí, porque yo me hace ilusión lo de vermú, porque digo, esto ya es... Más claro, hemos cambiado ahora. Hemos cambiado ahora en verano. Sí. Bueno, se puede tomar y ya está ahora. ¿Eh? Sí, es atemporal. Sí, no... El vermú es bien a cualquier hora del día. Yo sí, sí, sí. Ya salió de su horario ahí. He probado uno de Cantabria que se llama Roldán. Es perfecto, no. Es el vermú perfecto. Sí, en la vermutería le tiene Nagus, yo creo. Y Siderit tiene un vermú muy bueno también. Maki es la que controla de vermús más en otros, nosotros somos más cañeros. Hostia, pero bueno, sí, igual está el vermú me ha levantado muchas noches, ¿eh? Sí. Sí, noches de estas de mierda que dices, joder, que va, puta, yo estoy antes del programa solo para botellas de whisky, estamos tranquilos. Sí. Bueno, en cualquier caso, que muchas gracias por llamarnos. Gracias por pasar. Gracias, ganas. A vosotros. Psicodélico con nosotros y estamos pensando dejar la música y dedicarnos a programas de este tipo de humor. ¿Sí? Pues. Porque... Se os da bien, ¿eh? Tertulianos. Sí. Tertuliano, me la agarras con la mano. ¿Vais a venir al Sónica a vernos o no vais a venir al Sónica? Es que es una puerta. Pues. Es que es el mismo día que Taburete, ¿no? Entonces ya paso a ir a Vernon. A ver, si solo voy a Taburete te perdono, ¿vale? Vale, es que joder. Es que es muy de camisa, Agus, ¿no? De raya al lado y... No tengo jersey aquí, sí. Estamos para hacernos rayados. Eso decía Pablo. Bueno, pues nada, pero entonces no me contestáis, ¿no vais a venir o qué? Sí, habíamos pedido la acreditación, pero hemos ido tarde. Encima sois carotas, ¿no? No, tarde no. No. Sois carotas. Hombre, joder, es que... Todo esto que hemos hablado, ahora... ¿Cómo vais a apoyar la música si no pagáis la entrada?
Ya he pagado hasta yo para ir. Hombre, pero no hacemos, no hacemos este programa para pagar entradas, me cago en la mar. Os vais a piratear el Ghost and Illusions, veo ya. No, a ver. Nos suelen dar dos acreditaciones. Aquí somos, en el programa somos 5 o 6 en el equipo. O sea, el resto vamos apocinando. Pasa que dos para hacer el récord y tal. Pues eso pues que pasa. Sí. Bueno, o sea, yo me gustaría al 95% voy. A mí me gustaría que vinieseis para estar aquí con votos en Castro, que seáis bien recibidos, a tomar unas cervezas, unos vermús o lo que queráis por el pueblo. Y para que. Haremos de buenos anfitriones. Prepararos, pues... con trilleras y botas de tacos. Uy. Y coquilla, por lo que pueda pasar. Lo que haga falta. Pues nada, os tomamos la palabra y nos tomamos esos cacharros. Pues nada, muchas gracias, de verdad, en serio. Gracias a vosotros por vuestro humor. Sin límite. Que no falte. Humor cósmico. Pues nada, chicos, un abrazo fuerte, muchas gracias por haber venido y nos vemos pronto. Muy bien. Un abrazo, chicos. Bueno, abrazo. Saludos a la gente. Adiós. Hasta luego. Buen viaje. Buen viaje. Pero se queda José solo. Madre mía. Qué intenso. Qué genial. Lo veíamos venir, ¿eh? Sí. Hasta las 2 de la mañana. Y es que al final, joder, estás hay entrevistas en las que estás tan a gusto que es como claro. A veces te olvidas de que estás aquí, sí, aquí haciendo. Y es como una charla ahí en un bar o tal, o sea que. Da pena cortar, sí, te sientes, jolín, yo os quiero más, pero. Sí. Y menos mal que no tenemos programa detrás, que esto te llega a pasar a las 8, Sergio. Hostia, bueno. El que viene ha estado conmigo antes, así que... Pues... Sí, vamos a hablar del que viene. ¿Os acordáis de Sara del Valle? Que estuvo por aquí hablándonos de su disco. Isaac. Isaac, que nos invitó a la presentación y, coño, pues calla que fuimos. Allí mandamos a nuestro reportero en la capital del reino. Nuestra rana Gustavo particular. Y nos trajo... Nos trajo este report. A ver. ¡Oh! Hola, amigues. ¿Qué tal? Relinchu sigue derribando fronteras y ampliando horizontes. Así que hoy, 20 de junio del 21, estamos en la mítica Sala El Sol de Madrid para vivir la presentación de Isaac, el nuevo disco de Sara del Valle, del que ya estuvo hablando hace unos programitas con los compis de Sisión Bermú. El día no podía ser mejor para nosotros. Está muy, muy cántabro. Hace un momento caían chuzos de punta. Ahora mismo ha vuelto a salir el sol. Así que genial para recibirnos. Y como seguramente Sara tenga tantas ganas como nosotros de que esto vaya bien y de compartir la experiencia con vosotros, telespectadores de Relinchu TV, pues vamos a ir pasando para adentro y ahora veis un poquito más de cómo va la cosa. ¡Venga, hasta ahora! Bueno, yo ya he visto el concierto y sé que ha sido una pasada, pero cuéntanos tú que has estado en la tarima, ¿cómo lo has vivido? Pues estaba flipando, la verdad, porque, o sea, llevo, es verdad, no os voy a mentir, llevo dos días nerviosa, temblando, vomitando, sin casi apenas poder comer, porque para mí este momento era como el más esperado en 6 años de mi vida, ¿sabes? Nunca me podría haber imaginado que esto iba a pasar, ¿sabes? Y menos en la Sala Sol, que es una sala tan emblemática, que todo el mundo ha venido, que ha habido un sold out, que ha habido un montón de gente, ha sido increíble, y estoy muy emocionada, la verdad es que en cuanto he subido que decía, ay, me voy a desmayar, y ya al bajar he dicho, no, que me voy a desmayar, o sea, está aquí todo el mundo, estamos ahí con esos musicazos, ¿no? Ha sido brutal, y bueno, me he dejado llevar, que es lo que normalmente hago, pues si no os habéis dado cuenta, y ya está. Pues así que muy bien, ha sido una pasada, y nada, y ha sido... Ahora ya para el segundo pase todo volando. El guión. Claro, ahora para el segundo pase, a ver que no me relaje, porque si nos relajamos todos igual hay más cagadillas, pero... Nada, pero sí, no, ha sido increíble, la verdad es que estoy ahí con todo el hype,
pero muy bien. ¿Comentaste a los compis que teníais por ahí material de grabación para hacer una especie de documental de cómo? Sí, David Corrochano, que es el que ha grabado todos los discos, o sea, todos los videoclips y tal, perdón, empezó a grabar el proceso desde las demos hace 2 años, y cuando se da cuenta de ahora, pues ha visto que tiene 14-15 horas de rodaje de cámaras, y los ha comprimido en 20 minutos en un documental que ya está a la venta en el disco especial, que hay un disco y un DVD. Y ahí está el documental. Así que nada, de manera exclusiva, además, si tenéis que comprarlo. ¿Para cuando te vas por el norte? ¿Hacemos una visita? Pues mira, a mí me encantaría ir por el norte porque el norte me encanta, pero no sabemos todavía. Estamos cerrando ahí algunos vuelos, así que en cuanto sepamos algo, por supuesto que os vamos a avisar. Pues seguid en redes, en Instagram, sí. saradelvalle.music. Ahí, eso sí, y... saradelvalle.music. En las otras redes no lo sé. En las otras redes, saradelvalle.msc creo que es en Twitter, saradelvallemusic.com es la web, Facebook es igual, Sara del Valle, y ya está, yo creo que no me queda nada más. Pero sí, bueno, Spotify, Sara del Valle, eso es así, eso es siempre, por favor. YouTube, toda Sara del Valle. Pues nada más, pues yo creo que. ¿Ya genial. Estamos? Pues genial, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Adiós, amigues, nos volvemos a conexión. Qué grande. De 10. ¿Qué tal, Esteban? El programa y escuchando a los Copérnicus y antes a Martes, la verdad que claramente bajo el nivel como invitado, pero agradezco que me obviamente. Opa, no, después de ese reportaje guapo. Oye, que has cascado. Te felicito por el pedazo de reportaje. Ya te digo. Y la indumentaria, pero estabas, vamos. Ideal, perfecto. No tiene nada que ver eso con de dónde viene la camiseta ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero, bueno, cuéntanos que estuviste en el concierto, ¿qué tal? Porque, para el que no haya escuchado, el disco, y no es por hacerle la rosca a Sara, es la hostia. Es que lo es. O sea, es la hostia. Está muy guapo. El disco es brutal. El disco está muy guapo y el directo es mejor, la verdad. Bueno, lo primero... mandar un shout-out, un pulgar arriba para la sala El Sol, que la verdad, que de todos los sitios en los que hemos estado en todo el proceso post-pandémico y demás, es literalmente el que más cuida todas las medidas en relación a los protocolos y demás. Nos tomaron datos para, en caso de que hubiera algún brote o por el estilo, mantenernos informados, etcétera, etcétera. Todo de lujo, así que quede constancia también de eso. El concierto en sí, una pasada, se notaba que todos los detalles estaban súper cuidados. O sea, cuando llegábamos en las mesas había como unas figuras de origami, unas especies de pajarillos con las letras de las canciones, y además todas estaban a mano firmadas con la fecha, con la firma de Sara y la fecha. El problema es que como luego había un segundo pase no me pude traer uno. Pero la verdad que muy chulo, y unas ramitas así como de lavanda o algo por el estilo, estaba muy cuidado todo. Y luego, bueno, pues en cuanto a sonido, impresionante, sonaba muy bien. De hecho, el castillo que se ha escuchado ahí ya se ve que sonaba muy bien. ¿Sí? Y yo lo que le comenté a ella también, que me esperaba a lo mejor algo un poco más, digamos, intimista o más tranquilo, más tirando al soul y al piano. Y tuvo su momento de piano, el tema Isaac, que es el que da nombre al disco, que es en honor a su abuelo, que era el nombre de su abuelo, lo tocó solo al piano, que fue el momento así, digamos, pues eso, íntimo del concierto, pero en general un sonido muy potente, muy cañero, con mucho funky también, con rasgueos de guitarras así tipo Seattle noventero, muy, muy potente, ya digo, yo me dio una sorpresa en ese sentido. Sí, sí, con el disco se te, ¿verdad? Con el disco se te van las caderas, o sea, es un disco de todo menos tranquilo, No, pero como sí que ella había hablado muchas veces, pues esas chistes del soul y ese estilo más, y además la sala, pues también ya te digo, las luces bajitas, el tema así todo tan cuidado, tan minimalista, como que invitaba a otra propuesta, y cuando lo ves, y además empieza con To Be Loved, que es un tema ya muy cañero de entrada, como que contrasta un poco, ¿no? Estuvo muy guay, la verdad. Uy. ¿Qué pasa? Vale, no. Mira, ¿no? Pues, por la tecnología y yo tengo poco amigas.
A mí la verdad que el reportaje me ha parecido una puta pasada. O sea, así, te lo juro, Esteban, de 10. Y sí que no escucha el disco entero, escucha alguna canción suelta. Y me mola mucho el rollo que lleva ella. Y joder. Y no sé, y como que me enorgullece que esta chica haya estado aquí en Sesión Vermú, en ese sentido, ¿sabes? Hombre, no sé. Podéis estar orgullosos porque yo, si no fuera por el programa, no lo habría conocido, la verdad. Y estuve allí y lo disfruté una barbaridad y recomiendo evidentemente a todo el que pueda que haga lo mismo. Y además, ya digo, aparte de los temas del disco, que creo que canté todos, o a lo mejor quedó uno, pero si no, prácticamente, uno de los temas del disco que me parece que era Take Me Back, lo hizo con L de Vocal Factory, que también los dos coristas que tenía ahí eran de Vocal Factory, o sea, mucho nivel en el escenario en general, no solo ella. Luego también hizo una versión de Sting de... lo tengo apuntado, te lo digo. De Shape of My Heart, que la juntó con tema suyo al final, los mezcló así los dos bastante potente. Es que el adjetivo para definirlo es potente, la verdad, ya siento repetirme. Y también hizo Stop This Flame de Celeste, muy, muy guapo. O sea, todo lo que. Lo suyo está guay y lo que hace de otros también le sale guay porque la verdad que tienen mucho talento. Y ella, que además es que es un amor, o sea... Ya te digo. Es que es genial. Bueno, ya lo habéis visto que literalmente nos dejó pasar hasta el camerino. O sea, luego me hizo gracia porque yo he visto, la sigo en redes evidentemente, y las fotos que ha subido con el equipo y tal son en el sitio en el que estaba yo hablando con ella. Entonces, bueno, pues eso, no nos trataron genial. No, es que no puedo decir más que cosas buenas, la verdad. No tengo mucho más carrete que dar. Muy bien, pues oye, pues a partir de aquí te nombramos. Total. Con eso dicho. Espíritu Santi, corresponsal de Madrid por toda la vida de los Aveles. Total. Ya está, ya tiene el título, ya tiene el carné, o sea, no hay vuelta atrás. Te tendremos que acreditar por lo de Charlie F, Esteban. Bueno, yo ya he estado en algunos sin acreditación. Pasa que yo creo que ahí es mejor ir sin acreditación. Yo grabo lo que quieras, pero ahí a puro huevo. De hecho, el último concierto que estuvimos pre-pandemia fue Charlie F con Franco Carter y con Eric Hervé en una salita y coincidimos con Alejandro Catena, central del Rayo, que acaba de subir a primera división. Joder, buen gusto, Por cierto, felicidades a ti y a tu señora por ese ascenso. Y felicidades a mi señora también, de paso ya lo digo aquí abiertamente porque... Pues si el vídeo es de 10, yo tengo un 2 y ella es el 8, ¿vale? Que es de donde salen el 90% de las ideas aprovechables. Y yo pues tengo un poco más de morir y me pongo delante de la cámara, pero sí. Pues muy bien. Pues nada, Esteban, un placer. Y muchas gracias otra vez a la Sala del Sol, muchas gracias a Sara, que nos hizo todo facilísimo, a su equipo y a vosotros por... Y darme la oportunidad de seguir aquí casi casi manteniendo el nivel. Martes, Copernicus Dreams. Esteban. ¿Qué has dicho? Estás ahí, estás. Yo soy John Boy también, Cuidado. Grande. Eres del equipo de Agus. Siempre mi equipo. Sinceramente, me bajo un poco del barco ya últimamente, pero bueno, quieras que no, hay muchas cosas ahí a nivel emocional y no está bonito renegar de lo que un día sí que te gustó. Claro. No voy a entrar a preguntarte que... Vale. No quiero saberlo. Te hago un reportaje si quieres otro día. Vale, venga. Bueno, oye, creo que es un momento idóneo para darnos un besito y coger nuestro gusiluz y ir a la cama. Uy, A ver. Madre mía. ¿Sabes a qué se da? UEFA, mira, cátate de esto, UEFA, Eso. Mucho say no to racism, pero luego. aquí le damos a todos los palos. Eso sí, le damos a todo. Pues dicho queda.
Pues nada, chicos, que descanséis, que escuchéis mucha música y que la semana que viene aquí estaremos de nuevo con más cositas. Buena semana. Yo tengo más cosas. La toma falsa, bueno.